Hola a todos, estoy aquí de vuelta con Legend of Zelda Ocarina of Time. Y bueno, vamos a recuperar vidita y corazoncito y todo esto, porque nos hemos quedado en que tenemos que subir la torre para ver nuestro archimega super extra lindo enemigo Ganondorf. Y bueno, vamos a aquí que hay una edita. ¿Te acuerdas que hemos obtenido ya los guantes estos dorados? Que podemos levantar las cosas más pesadas, que es por ejemplo esta roca que está aquí. Entonces detrás de esto hay una estancia de un hada. Mira, mira, ahí todo fuerte, Link, muy bien. Tira para atrás. Y ¡pam! Ahí se queda. Y se nos instala ahí. Ok, y ahora entramos. Y tenemos una gran fuente de lava. Y vamos a llamarla, que sería... No, me equivoqué. Siempre me equivoco de botón. ¿Ves? Siempre me equivoco de botón. Madre mía, llamando a Pona, yo estoy bonita. Que no, no quiero llamar a Pona. Ahora. Ahora sí que sí, siempre me equivoco acá. Cuando llevo tiempo sin jugar, siempre se me olvida poner las notas bien. Y ya nos sale nuestra hada sensual y pornosa. Creo que es la última que nos quedaba por descubrir. Porque de resto ya lo teníamos todos. Sí, esta es la última. De resto las teníamos todas. Que recuerde. No sé si habrá alguna partida por ahí. Hola Link, soy la gran hada del valor. Voy a aumentar un poco tu poder defensivo. ¡Recíbelo ahora! Nos da un super mega beso pornoso. Ahí con lucecitas de colores. Y nos va a aumentar lo que es los corazones. O la fuerza de los corazones, porque están con un borde. No sé si os fijáis, ahora tiene un borde blanco. Tu poder defensivo ha aumentado. Tu poder defensivo ha sido aumentado. El daño que te hagan tus enemigos será la mitad. Cuando las luchas te agoten, por favor, ven a visitarme. Pues yo me pasé del Zelda de modo hardcore, porque yo esta parte chetada no la tenía. La de los corazones defensivos. No la tenía. Así que yo, Zelda hardcore. Vamos a ver. Vamos a matar a Ganondorf. Si no, pues lo dejaré para que quede todo. Es que me gustaría llegar hasta arriba, hasta la primera parte, y después hacer una parte de él, porque considero que el final del Zelda es un final épico y tampoco quiero que esto sea mega extra largo, ¿no? Entonces yo prefiero... Es que es épico, que no es épico, y además está dividido en tres partes, se podría decir. Que no, no me va a dar. Bien, vamos a entrar en la boca del lobo. Ok. Murciélago de fuego. Una flecha. Vale, esto es una torre en espiral, que en cada piso, la primera vez, por supuesto, hay un enemigo. Si te quieres poner enfrente, gracias. Estos son de la parte del fuego. Lo bueno es que en el Zelda los bichos te van atacando. Es como las películas de acción o lo que sea. Siempre los malos te atacan de uno en uno en vez de atacarte los dos a la vez. Pues aquí es igual. Y estas rejas que ustedes ven aquí, estas rejas se van a usar después al final. Hay una parte en la que tienes que escapar de la torre. Y es por esa, por donde se escapa. Ahí está. ¿Me dan algo o simplemente abren la puerta? Simplemente abren la puerta.
Okay, vamos a ponerme... a quitarme el ojo este. Me va a poner el long shot por si... Y por supuesto guardar. Estos pisos ya después no los podemos, no los tenemos que volver a desactivar, por así decirlo. A ver... A ver, cógete uno. Fija uno. Coño, me metí una buena, ¿eh? Mentira, le tuvo que haber dado alguno. Ahí está. Ok, el otro. El otro. Venga, quítate el escudo. Ahí. Y quitamos el cofre, que supongo que será o el mapa o la brújula, una de dos. Aunque tiene pinta de ser un cofre de llave de jefe. Ah, sí, o sea que necesito llave de jefe. ¿Me lo estás diciendo en serio? Eso no me acordaba yo. Yo pensé que simplemente tenía la puerta abierta y ya está. Y entraba por la puerta de mi casa. Como si no hubiera un mañana. Seguimos subiendo esta torre espiral. Y... ¡Oh! Vale. Esto tiene pinta de que me va a doler mucho. Así que... yo me lo pongo de emergencia. Porque tiene pinta de que me van a hacer mucha pupita. Y bueno, pues a ver si puedo activar primero uno. Que son dos, me pusieron dos a posta. Ni queriendo, ¿eh? Cabrón. Es que tiene una pedazo hacha de estas aquí, o sea, piquetas dobles. Venga, no. Bien, bien, uno fuera. Y ahora te toca a ti. Lo siento, cariño, pero te toca a ti. No. No, 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 no te me agotes, no te me agotes, no te me agotes. ¡Coño! ¡No! Muy bien, no iba a dejar que me pegaras el último golpe para quitarme otros dos corazones más. Vale, vale, vale. Voy a quitarme el eso. Porque ya me conozco. Y a guardar también. Siempre es importante guardar en todo momento. En todo. Vale, seguimos subiendo. De momento todavía no, ¿eh? Este es el penúltimo. Sí, es el penúltimo piso. ¿Me va a caer algo de aquí? ¿O simplemente es el piso de...? Para que vean, ahí arriba es donde está nuestro malo malísimo, nuestro querido amigo. Y esto lo tendremos que usar bastante, esta parte de aquí abajo, ¿eh? Así que vamos, vamos allá. Vamos a subir. Y aunque sea... hacer una presencia. Esta parte me recuerda mucho al Mario de la 64 cuando te vas al último jefe. Al último Bowser. Es muy parecida. Mira qué bonito, de oscuro, va más luminoso. Entonces, vamos a hacer esta primera parte. Si veo que no la mato a la primera, pues... ya haré un vídeo especial.
de solo matándolo. Así que aquí vamos a jugar mucho al tenis, por así llamarlo. Y vamos a recurrir bastante a lo que es la flecha de la luz. Yo recomendaría esto que estoy usando, lo de Nairu. Recomendaría no usarlo tanto, así que creo que lo mejor será que me lo quite, porque vas a necesitar lo que es el giro especial de Link. Y otra cosa que recomiendo yo es usar las botas flotantes, ¿vale? Sobre todo porque te tienes que acercar a Ganondorf, y si te acercas a él y metes un salto y te tienes que enganchar, pierdes el tiempo, ¿no? O sea, son mini recomendaciones que hago yo, ¿vale? Es decir, son factibles para mí, pero a lo mejor no para todos. Así que vamos allá. Temática tétrica. Ahí está la princesa. Mira cómo está todo con búho o lechuza. La insignia del valor. La de la sabiduría. Y ahora justamente tiene el corte de manga, que es la de la fuerza. El Triforce está resonando. Se están convirtiendo en uno otra vez. Las dos piezas del Triforce no pueden conseguir ese día hace 7 años. No esperaba que estuvieran ocultas en vosotros. Y por fin, las piezas del Triforce están reunidas aquí. Estos juguetes son mucho para ti. Te ordeno que me lo devuelvas. A mí me encanta esta parte. Link, no puedo ayudarte. No puedo acercarme por culpa de ondas de oscuridad. Lo siento, Link. O sea, está todo el puto juego jodido. Y cuando me enfrento a la batalla final, a la más importante... A la más importante va la hija de su madre. Y se va. ¿Sabes lo que me...? Mira, aquí, carguen. Devuelvan. ¿Ves? Es como el otro, el... ¡Oh! No lo puedo seleccionar. ¿Qué? Tengo que calcular bien. Yo no voy a volver a bajar, o sea, yo si muero, morí en este, pero para enseñar este, ya después lo hago más oficial. ¡Oh! No voy a gastar... ¡Ay, pero es que se me gastan las hadas automáticamente! Bueno. ¡Oh! ¡Calcula bien, coño! Perdón. Ya me mató. Mira, que es que no calculo la esta. No calculo la distancia. Me cerré los ojitos ahí. Es que la vigorón, es que me haría falta la vigorón para esto.
sea, no te haría falta, pero estoy como calculando largas distancias como la tiburón o corta. Bien. Oh, es que este es mi peo. Devolverle el flechazo. El flechazo ese es mi problema. No, quita. Ponlo de frente, ponlo de frente. Ponlo de frente, frente. Rápido y no le di ni una le di. Nada, voy a bajar, voy a tirar. A ver si puedo recuperar. Lo bueno que estoy aquí abajo y no me requiere. No me hace nada por estar aquí abajo. A ver, ¿ves? Por eso es bueno recomendar guardar las pastillas. Bien, bien, corazones, bien, bien. Flecha, no me hace falta, griño. Yo quiero energía y corazoncitos, por favor. Un corazón, una energía. Energía, vale, vale. Ok, ya no tengo segunda opción de bajar. Segunda opción de bajar, ya no la tengo, ya la perdí. Venga, venga. Vamos, Link. We can. Mira ahí la sombrita. Ay, que te pelas. ¿Qué has hecho? ¿Qué? Te estás poniendo nervioso, ¿eh? ¡Ah! ¡Mentira! No te rías, coño, tu madre. ¡Oh! Te salvas porque no tengo precisión. ¡Ay! Pensé que le iba a dar esa. La última, pensé que iba a ser la última. Se pasó por confiar. No me lo puedo creer. Es que no me lo creo. Mira, estás teniendo una suerte que no veas, chiquillo. Estás teniendo una pedazo suerte que ni te la crees, ni te la estás creyendo ganando. ¿Qué crees que te la crees? ¡Oh! Y también yo soy un poco manca. Pero es que lo de la precisión es que ni te la crees, ni te la crees. Nada, mátame ya. ¿Mata? Venga, última oportunidad. No te rías tanto, coño. Vale, vamos, vamos.
¡Toma! Te veo que hace un ataque medio raro. No sé si vendrá ahora. Que hace bueno bajarse. Pégate, pégate. Nada, no te pegues. Ay, venga, 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 sube. Suvenir, suvenir. Me pongo medio nervioso, ¿eh? Sobre todo me pone más nervioso lo del puntero de la flecha. ¡Hostia! Ya es mi última oportunidad, ¿eh? Oh. Me gana sí o sí, porque estoy frita, no tengo energía y... Y me queda eso de vida. Oh. Pausa, pausa, pausa. Bebe, bebe, bebe. Bebe, 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 bebe. Muy bien, muy bien. Pues nada, así es como se mata, bueno, cómo se lucha el primer combate con Ganondorf. Yo voy a hacer otros vídeos, primero saludaré como siempre, y haré otros vídeos enseñando cómo se mata, o sea, ya matándolo en sí, terminándolo de matar, ¿no? Para que ya lo vean y ya está un vídeo completo de cómo matarlo. Yo me salgo de aquí porque me van a pegar. Así que bueno chicos, este vídeo va a ser entre comillas corto. Así que espero que os haya gustado y en el siguiente vídeo pues ya acabaremos este magnífico juego. ¡Chao!